Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy B-Rockstar y nuevamente compartiéndoles un nuevo video más en el canal. Sean todos bienvenidos. Hoy 15 de febrero del 2018 tenemos una buena noticia. No sé si ya tenga mucho tiempo, no sé. Hoy me acabo de enterar por un grupo de WhatsApp en el que estoy sobre Gears. Y pues la noticia es que pues yo creo que la mayoría, no sé si ya sepa, pero pues lo traigo para que estén informados y pues aprovechen la oportunidad. No sé si sea un bug, ya que así como dice en el título, yo nunca lo creí, yo no lo creí pues que iban a hacer algo así, pero pues es fiable la noticia sobre los mapas de Gears of War 3 que están gratis en el bazar de Xbox. Aquí tenemos, miren. Gratis, paquete de mapas Phoenix Rising. Chequen. Nos vamos y dice gratis, descargar. No estoy en un perfil en un perfil que ya los haya comprado. Estoy en un perfil nuevo de los que apenas no han comprado nada de juegos casi ni complementos. Y o sea que es fiable la noticia. Yo tuve que verlo por mí mismo. Yo que la verdad nunca me confié de noticias terceras, así que tuve que checarlo y pues digo, pues entonces si es fiable la noticia, tengo que informarles a los que pues de verdad no han tenido los mapas, ya que el juego ya tiene muchos años de haber salido desde el 2011. Así que pues si estás viendo el video, pues aprovecha ahorita que está en el bazar gratis y no nada más el mapa, paquete de mapas Phoenix Rising, perdón. Estoy trabando ya que es bien tarde, igual ya no, es una noticia rápida, se los traigo rápido. Nada más es este paquete de mapas Phoenix Rising. También tenemos gratis lo que es el pack de los mapas Force Nature. Aquí está. Solo son estos dos, pero pues algo es algo. O sea, podrían decirse que pueden ahorrarse algo de dinero al comprar estos mapas. Chequen. Gratis, descargar. Y pues solamente faltarían lo que es el pack Mando de Horda, que aún sigue con precio de 135 pesos. Y lo que es la sombra de RAM, que todavía está en precio, que está en, déjame checar dónde está. Sombra de RAM, sombra de RAM, sombra de RAM. No lo encuentro por acá. ¿Dónde está? No lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, el punto es que el paquete de los mapas de Sombra de RAM. Bueno, no hay mapas en el de Sombra de RAM, solo es la campaña adicional. Ese todavía tiene un costo de aquí estará. Un costo de 129 pesos. Ese todavía está. No sé si lo rebajaron, no tengo idea, porque ya no tengo. Como que estoy al tanto de esto de los precios, porque yo ya los compré. Pero ustedes que están todavía en Gears 3, que se mantienen todavía activos ahí, pues quería darles esta noticia, ya que, como les digo, no sé si sea un bug o sea porque ya los de Collision, o no sé si sea Microsoft, no tengo idea quién sea el que haya implementado esto de darlos gratis los mapas, que es el paquete de mapas Phoenix Rising y Force Nature gratis. La verdad no sé por qué razón lo dieron, pero yo digo que aprovechen ahorita que pues están disponibles en el bazar. Porque hay muchas maneras de conseguir los otros mapas que se han visto en tutoriales en YouTube, pero pues ahora que están gratis o si legalmente en el bazar, pues aprovéchenlo y pues espero que les sea de gran ayuda. Y pues no sé si estos gratis mapas secundarios también estaban en venta, no me acuerdo. ¿Qué es el torre del reloj? Basura, camino. No, estos creo que sí ya estaban gratis, no tengo idea. Pero bueno, solo una noticia rápido, chavos. Espero que sea de su ayuda y por favor regálame un like, comparte el video para que demás gente se entere de esta noticia. No sé si tenga, como digo, no sé si esté reciente, pero yo me acabo de enterar y pues no creo. Yo estuve investigando en YouTube si había otra persona que había subido sobre esta noticia y no vi videos recientes de esto. Así que pues aproveché para que estuvieran al tanto de esto y pues sirviera como un apoyo, ya que pues no todos tienen el dinero suficiente para poder comprarse los complementos de juego, como son los mapas de estos, cada de juego. Y pues aprovéchenlo, chavos. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que se la pasen bien. Y pues yo soy B-Rockstar y nos vemos en un próximo video. Nos vemos en live. Bye.